Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los que siguen este canal. Hoy voy a hablar sobre un tema bastante complejo, que es el referente a los frames por segundo, y que muchas veces no sabemos la causa. Muchas veces tenemos una buena placa madre, prácticamente de las últimas. También podemos tener un microprocesador también de la última generación, una refrigeración también por líquido, una tarjeta también de bastante VRAM, un disco de buena capacidad, memoria de última generación, en fin, y los complementos para hacer la simulación. Y muchas veces lo que ocurre que a la hora de verlo en un monitor de grandes dimensiones, supongamos de 4K, ocurre de que tenemos salto de imagen. La fluidez de lo que es el simulador, lo vemos que tiene salto. Y nos hacemos la pregunta, bueno, si tengo una placa en condiciones, tengo un procesador de la última generación, disco de gran capacidad y rápido, memoria, en fin, tenemos una infinidad de elementos que nos debería dar una velocidad fenomenal. Y a veces no ocurre eso. Pero voy a explicar los factores que puede traer las consecuencias. Vamos a ver. Hay dos o tres factores que puede ser de que nos bajen lo que son los frames. Primeramente, no es lo mismo está haciendo una simulación, un monitor de 1920x1080, que uno que ya son de 3840x2160. Ese es uno de los factores. Porque de 1920 a lo que es ya 4K, son cuatro veces la ampliación que la tarjeta gráfica tiene que hacer. Entonces ya hay una caída. Ese es uno de los factores. Otro factor que tenemos en cuenta. Muchas veces tenemos una placa, tenemos lo que es una torre, y simplemente lo que hacemos es que quitamos lo que es la tarjeta gráfica y le ponemos una. Un ejemplo, esta que digamos que intermedia de las tantas tarjetas. Esta es una RTX 2080 Tango India, que está sobre los 11 GB y está hecha para 4K. Bien, y muchas veces, bueno, entonces le ponemos también, le cambiamos y le metemos el último procesador, el 9 de la serie X, que corresponde a i9-9900X. Bien, y lo demás lo dejamos. Empezamos a hacer lo que es la simulación, lo ponemos en un monitor super guay, super bonito, panorámico, y resulta que los frames caen todavía más. Pero esto, ¿cómo puede ser? Y mucha gente no se ha dado cuenta que lo más importante de todos es el consumo total que vamos a tener a la hora de ejecutar un simulador. No solamente el consumo que tenemos aquí, sino dependiendo del escenario. Hay escenarios que son estándar, que ocupa, tiene un gráfico normal, que está hecho una media de 1024 por cada movimiento,
Y no tiene tanto lo que es edificios y tanto, digamos. Entonces, eso ocupa menos. Ahora, podemos coger un escenario complejo, con mucho edificio, con muchos aviones, con muchos detalles, y encima está hecho a 4.096 píxeles. Ese es un factor que ya le estamos subiendo lo que es la calidad gráfica. Entonces, necesitamos memoria VRAM. Esa es una de las cosas. Y después, depende también qué tipo de aeronave vamos a coger. Hay la estándar, que está dentro de lo que cabe, pesa poco, tiene lo justo para hacer la simulación, y a veces nos metemos en un tipo de aeronave que pesa 3, 4 gigabytes, porque tiene complemento por un tubo. En fin, se va sumando una cantidad de memoria acumulada. Es otro factor. Es lo siguiente. En el caso de que tenemos una placa y hemos aprovechado la placa y porque era compatible y le hemos cambiado y hemos puesto ya una de mayor VRAM y el procesador. Y como dije, dejamos el resto como estaba. Y lo que ocurre es lo siguiente, que no tenemos la consideración de que este elemento ya consume 275 vatios. Y el procesador que hemos puesto ya gasta 165. Solamente aquí, son 10, 8, 10, 14, 400 y pico vatios que ya tenemos de consumo. Y muchas veces tenemos una fuente de alimentación que está entre los 350, 370, 400 vatios, más o menos por ahí. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que hay que tener mucho en consideración, pero más importante, la primera cosa que vamos a hacer aquí, si vamos a hacer una ampliación, que la fuente de alimentación, que por lo menos tenga, que pueda dar el consumo que vamos a tener en general. Aquí en esta parte aquí no he puesto ni siquiera la placa de sonido, que también tendrá un pequeño gasto. Eso aquí, digamos, lo que vendría a gastar más o menos con esta configuración, una NVIDIA RTX la 2080 Tango India, que va muy bien. A partir de aquí, esa tarjeta ya trabaja en 4K. De ahí para abajo, trabaja en 1080, ¿entendéis? Es mucha consideración. Si queréis tener, digamos, una buena frame por segundo y queréis utilizarlo ya en un monitor de 4K, pues tenéis en consideración. Y el procesador, yo he puesto ya. Es que ya se está vendiendo, ya se encuentra muchos PC que ya vienen con esta configuración i9, el 9900 de la serie X. Estos procesadores ya están para lo que es los gráficos en 3D de alta resolución, porque tiene una infinidad de cores y una infinidad de hilos, que lo hace, digamos, interesante para lo que son los PC gaming. Ya después por acá he puesto más o menos los consumos de la placa madre, que suele estar sobre los 10 vatios, los discos duros suelen estar en la media de 10 vatios, teclado, los ventiladores, no he puesto, los ventiladores normal y corriente de extracción, pero me ha servido y no he sacado lo que es el gasto de lo que es la refrigeración de procesador mediante líquido. Este aquí me ha servido. Pero más o menos, vatio arriba, vatio abajo, unos cuantos sería. Después está el joystick. El joystick o bien lo que son la
dependiendo de lo que va a utilizar, los pedales y todas esas cosas también, he puesto así una media sobre los 10 vatios. Las memorias suelen estar gastando sobre los 10, 5 vatios, 3 vatios, depende de fabricante. Y el ratón, dentro que cabe, puede ser un ratón normal y corriente de conexión o inalámbrico. Yo he calculado más o menos que este equipo vendría gastando sobre los 500 vatios, pero hay que tener una consideración que no se puede poner una fuente de alimentación justa sobre el consumo que se tiene en general, porque basta de que se trabaje a tope o se le añade cualquier otra cosa, ya el consumo aumenta. Entonces se considera recomendable, no es obligatorio, que se le aplique un 30% sobre más o menos el consumo que suelen tener. En este caso, un 30% yo le he puesto que sería sobre 650 vatios y estaría dentro de lo posible para que no se recalentara lo que es la fuente. Esto es uno de los factores más importantes antes que la placa de vídeo y el procesador. Entonces, lo más importante, la fuente de alimentación que pueda soportar todo el consumo. Bien, este es uno de los factores para que tengamos buenos frames. Bueno, ¿qué son buenos frames? Los buenos frames para una simulación están dentro de los rangos de 24 fotogramas por segundo a 30 fotogramas por segundo. Esa es la velocidad que el ojo humano puede empezar a ver como ya como un movimiento. Pero lo que yo me refiero de 24 a 30 estable, que sé que no fluctúe, si se mantiene perfectamente en esa línea, está funcionando perfectamente todo el conjunto. Ahora bien, ¿qué le ocurre? A más de uno le sale 60 frames, oh, fenomenal, pero cuando está en un escenario muy cargado y después le mete lo que es un avión también con muchos gigabytes, podemos estar trabajando una media de un avión que ocupe los 4 gigabytes, que lo hay por ahí bastante, y después enseñar que está sobre los 1,5, pues ya pueden imaginar que ya tenemos ahí que mover lo que es el simulador, aparte el consumo que tenga entre las otras cosas. ¿Qué ocurre muchas veces? Ponemos y tenemos 60 frames por segundo. Cuando empezamos lo que es la simulación, salir el avión por la pista, empieza a caer una flotación y empieza a haber flotaciones de 60, 40, 40, 30, 30, 35, y empieza a haber una flotación tremenda. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas. O bien, la fuente de alimentación no la tenemos lo suficiente para alimentar y da un inequilibrio para que funcione todo perfectamente. Entonces hay una caída de tensión y hay una caída de frame. Esa es una de las cosas que yo tengo. Sí, el problema que yo tengo ahora mismo, que lo tengo dentro de lo que cabe para hacer los vídeos en 4K, me va muy bien mientras yo no pongo a grabar. Al momento que yo me pongo a grabar lo que es, digamos, la captura de la pantalla, que está en 4K, tengo una caída de frame tremenda, porque mi fuente de alimentación ya está por abajo del consumo que yo lo tengo dado. Ya lo tengo ya encargado, ya me voy también para la 2080 y me voy para el Core i9, que lo tengo pedido, va a tardar, a que ya está en el mercado, pero no es tan fácil conseguir el resto de los componentes para hacer todo lo que según tengo para enero, yo tengo ya
la configuración ya montada, configurado con el sistema interno. Entonces, yo voy a guardar un poquito más porque va a bajar un poco. El presupuesto que ya lo tengo hecho, me pidieron solo lo que es la unidad, sin el teclado, sin el ratón, sin monitor, solamente lo que es la torre estaba cerca de los 7.000 euros, una borrada, una pasada. Yo lo veo demasiado caro. También he visto otro presupuesto casi muy parecido a esta configuración, y estaba alrededor de los 3.500, 3.600. Bueno, eso tiene que bajar, por supuesto. Por supuesto, de 3.000 y tanto, se tiene que bajar entre enero y febrero y ponerse sobre los 1.000 y pico, más o menos un precio normal y corriente de los que están en el mercado. Y el que está casi de los 7.000 se tiene que poner en 3.000 y algo, creo yo. Estoy hablando que sí, lo que es el monitor aparte, teclado aparte, y alguna que otra casa te lo vende sin sistema operativo. Tú le pongas lo que tú quieras. Entonces, lo que yo tengo ahora mismo, el problema que yo tengo ahora mismo es de la fuente de alimentación que no soporta, pero tampoco la puedo quitar porque si la quito no encuentro justamente para la placa, en fin. Entonces, la solución que yo le he dado, en vez de quitar una placa, pues total, me va a salir más caro aprovechar lo que es la estructura, lo que es la caja. Entonces ya me voy directamente a lo que es. Entonces, lo que yo iba, el problema de caída de frames viene relacionado primeramente por la fuente de alimentación. Porque a veces tenemos, en vez de tenemos esta de 11 GB, tenemos una de 8. ¿Eh? Y con 8 se lo hace una simulación bastante buena con un monitor de 1920. Ojo, cuidado. ¿Eh? Que de 1900 a 3840 se nota una caída muy grande, muy considerable. Este de aquí, esta NVIDIA, prácticamente está hecha ya para 4K. Pero, como he dicho, que no es lo mismo hacer una simulación con un escenario determinado. Si el escenario es de Nueva York, donde tiene muchos edificios, muchas calles, muchos complementos, y encima le pongo yo un avión que ocupa otros tantos gigabytes, pues me quedo justito con los 11 gigabytes que tiene esto. Ahí es donde muchas veces aparecen los problemas. ¿Eh? Tenéis eso en consideración. Si queréis que tengáis todo equilibrado, digamos, con esta configuración, para mí el 920 va. Y va muy bien. ¿Eh? Ahora, como he dicho, no es lo mismo hacer la simulación y o grabar, capturar el juego y grabarlo. También tenemos una pequeña pérdida. Pero si dentro de las pérdidas se mantiene fijo, estable, en 30 frames, va de escándalo. Lo malo era eso. Que tenga subidas de 40, 60, 60, 30 y incluso hasta menos de 30, que suele pasar, a mí me pasa, y muchas veces eso. Hay días que sí, hay días que no, depende de lo que yo haga el vídeo, me va muy bien, consigo 60 frames y de nuevo por razón, cuando pongo captura de pantalla me viene, pego unas caídas tremendas. Entonces, el vídeo este va relacionado justamente que lo primero fundamental para quitar el problema sería justamente tener una buena fuente que soporte y que te sobre. Eso es fundamental. Si no queremos si con 1980, pues mira, no te va a caer frame. ¿Sí?
Entonces, la queja de frame empieza a partir de monitores que ya son para 4K. Eso ya empieza a caer los frames. Entonces, para eso tenemos que buscar una tarjeta superior a esta, que tenga como mínimo 24 GB, que existe y hay, simplemente, que pueda. Y que esto también esté de acuerdo con la placa. Mucho cuidado. Y también que estén también con lo que es la fuente. Entonces, otra cosa que quiero decir, que cuando tenemos una buena fuente y una buena configuración, no necesitamos de llegar y quitarle a la configuración que viene de fábrica, esa configuración que pone sombras, líneas, no, dejamos tal como es. Porque si tenemos una buena alimentación, tenemos, digamos, la gráfica acorde y tenemos la suficiente VRAM, ¿para qué le vamos a quitarle complemento que podemos trabajar? ¿Entienden? Entonces, cuando se suele quitarle es porque dos cosas: o no tenemos VRAM suficiente, o tenemos caída de frame bastante alta. Entonces, muchos suelen hacer los vídeos típicos. Esta es la mejor configuración de la tarjeta, quitando esto. Cuando se quite, porque no tenemos. Y cuando ya tenemos, usamos todo aquello que la tarjeta ofrece. Venga, y ahí veremos si se mantiene en 30 frames, fenomenal. Esta es idea, digamos, porque la vista, el ojo humano, más allá de 24 fotogramas por segundo, no lo va a distinguir. Otra cosa es que tengamos una aceleración de la simulación. Sí. Si un despegue está en 16 segundos y lo vamos a hacer en 5 segundos, quiere decir que tenemos acelerado la imagen. Cuidado. Vamos por parte. Bien, este vídeo no quiere decir que tenéis que tener esto por narices. Mucho cuidado. Que tenéis que tener esto. Yo simplemente he hecho una simulación de una unidad que estaría dentro de lo posible razonable para hacerlo, en este caso, para 4K. Y que no vamos a grabar la pantalla. Con esta configuración y una pantalla de 4K va muy bien. Lo que puede pasar, si vamos a capturar la imagen, podemos tener una pequeña caída. Eso es lo que yo os digo. Ya más de uno va a escribir diciendo que esto es una burrada, que esto no se encuentra, que esto, ¿cómo puede ser? Que si yo tengo una i5 va muy bien. Cada uno puede tener lo que quiera y pueda, y el bolsillo le alcance. Aquí está la cuestión. Pero esto es una recomendación, ¿eh? Si a alguien le está sucediendo de que con una buena placa y un buen procesador y buena memoria le está ocurriendo, mire si la fuente de alimentación te está dando justamente lo que está gastando. Que muchos caen, digamos, en el error de aprovechar y no tener en cuenta lo que es la fuente de alimentación. Lo que cuando se suelen comprar son unidades de series, unidades que están hecho en una línea de producción, que son ordenadores, digamos, normales, suelen tener la fuente muy ajustada. Tener eso en consideración, ¿eh? Suelen tener fuente muy muy ajustada. Al momento que hacemos cualquier ampliación, nos quedamos cortos y después no notamos la diferencia. He escuchado a mucha gente decir: yo tenía 8 GB de RAM, le he metido 32, 64 y yo no noto diferencia. Amigos, ¿le está llegando suficiente comida para alimentar esa memoria? ¿Le está llegando corriente o amperaje lo suficiente? Hay que decir: oh, pues mira,
Por el zócalo que yo tengo, le puedo poner uno más, con más velocidad. Vale, muy bien. Pero ahí cambiando de microprocesadores o ahí cambiando de memorias, ya va aumentando el consumo. Y si no tenemos en cuenta que es fundamental lo que es la alimentación, lo que son los amperajes, porque estos entran 220 voltios y lo transforma en corriente continua. Estos son de corriente alterna, que se enchufa, pero la función es de pasarlo, corriente continua, de distintos voltajes. Hay partes que trabajan 12 voltios, corriente continua, hay otros que trabajan 3,5 voltios, corriente continua. Hay otro que trabaja a 1, en fin, una cantidad de voltaje distinto, como ve aquí, aquí son los óculos, cada, dependiendo de dónde. Y después está lo que son los circuitos dentro de la placa, que son regula y transforman corrientes mucho más pequeñas. A veces son corrientes pequeñas, pero tiene amperajes. Y a veces lo importante también, que la fuente que sea estable. Que pues podemos poner una fuente de 650 vatios, pero no tiene estabilidad en la hora de mantenerse. Antiguamente la fuente de alimentación llevaba un transformador y para tener un buen amperaje, el hilo que se utilizaba en el transformador, cuanto más gordo, más amperaje. Que si uno de 20 amperios equivale a un hilo de 2 milímetros de espesor. Hoy en día se está utilizando toroides. Toroides son como unas bobinas en vez de los transformadores. Y si son de hilo fino, ahí no tiene amperaje ninguno. Tendrá voltaje, pero no amperaje. Y lo que importa justamente es los amperios. Porque las caídas de tensiones que suelen tener las fuentes de alimentaciones es por el amperaje que tenga. Es como los portátiles, las baterías. Lo fundamental no es el voltaje. Lo fundamental es los amperios que tienes y que sean estables. Que no tengan unas caídas, que eso suelen también dar problemas. Entonces ya lo doy como finalizado. Y digo, lo más importante de todo, antes de hacer una ampliación o un nuevo equipo que tengáis, que la fuente de alimentación tenga lo suficiente para alimentar lo que tengamos, porque posiblemente podemos poner más accesorios. En este caso, la tarjeta de vídeo que no le he puesto, la tarjeta de sonido que no le he puesto. Yo le he puesto como si la placa ya lo trae, que muchas placas ya trae prácticamente, pero hay otras que no. Que aquí donde pone la ampliación se suele poner para justamente lo que es el micrófono, auricular y salida de altavoces si lo quieres. Entonces, esto es, digamos, mi recomendación y no es obligatoria. Cada uno puede hacer lo que quiera y esto simplemente es un video tutorial de las posibles causas que puede venir una caída de frame por minuto. Eso es todo y hasta el próximo video.